Nada. Vamos ahora con otro tema, y es que cerca de 70 reos, en su mayoría de alta peligrosidad, procedentes de tres penales de Lima, fueron trasladados en medio de la más absoluta discreción y resguardo a otros penales. Entre estos, el recién inaugurado pabellón de alta seguridad del penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, ubicado a más de 4.800 metros. De altura, 10 grados bajo cero. Han sido más de 10 horas de viaje en el que estuvieron presentes, y en exclusiva, Julio Chuquitaipe y Juan Carlos Vera. Vamos con el reportaje. Estamos viendo al ranqueado narcotraficante Óscar Rodríguez Gómez. Tristemente célebre, conocido como Turbo, que se alista para ser trasladado a un penal de máxima seguridad ubicado en Cerro de Pasco. Vamos, sácalo. Ahí está, Óscar Rodríguez Gómez. Óscar, ¿te vas de viaje? Sí. ¿A dónde? Por algo que no hice nada, por tu reportaje. ¿Reportaje? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con la investigación de Dinar? Jamás comento nada, 17 años que estoy preso. No tengo problema. Es el peligroso narcotraficante Óscar Rodríguez Gómez, alias Turbo, encadenado, listo para ser enviado a un penal de máxima seguridad, lejos de los privilegios y comodidades a los que este criminal estaba acostumbrado. En Castro Castro. Condenado a 30 años. ¿Por qué delito? ¿Cómo te solventas aquí dentro del penal? ¿En qué? Junto a él, otro narcotraficante, Edwin Lagos Ramírez, conocido como JL o Jorge. Sindicados, según este informe reservado de la Dirandro, como las cabezas detrás del posible atentado al juez penal Richard Concepción Carguancho y a su familia. ¿Nombre completo? Edwin Lagos Ramírez. ¿Cómo te dicen? Edwin, mi nombre es Edwin Lagos Ramírez. JL. Yo no soy JL. ¿Por qué estás preso? Por conspiración. Los informes del Grupo Orión de la Dinamarca son totalmente falsos. En total, 69 criminales procedentes de tres penales fueron trasladados a distintos penales de Lima y provincias. Un impresionante operativo en el que el factor sorpresa fue clave. 22 de estos al penal de Cochamarca, en Cerro de Paja, a más de 4.880 metros de altura, a 10 grados bajo cero. El panorama estuvo allí. Son exactamente las 5:30 de la mañana. Han pasado más de 10 horas que salimos del penal de Castro Castro. Acabamos de llegar al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco. Es el penal más moderno del Perú, cuyas puertas controladas por un panel táctil, el grueso acero contraplacado y fríos pasadizos repletos de barrotes describen las extremas medidas de seguridad. Mira, esta es una celda en el penal de Cochamarca, ubicado a 4.880 metros sobre el nivel del mar. Estamos prácticamente a 10 grados bajo cero. Estas son las dimensiones, mira. Casi 4 por 4. Acá no hay ni enchufes, ni puerta de madera. Acá estamos hablando de un régimen totalmente seguro. No hay sistema eléctrico, acá hay un baño, un caño para que cada interno lave sus cosas, acá está su inodoro. Todos los detalles, los traslados y sus nuevos hogares, sin enchufes, sin televisión, sin
sin aire acondicionado, sin privilegios. Esta noche, solo aquí, en Panorama. Esta es la última parada de los 20 extorsionadores y los dos narcotraficantes. Este es su nuevo hogar. Le pregunto, hace 2 meses hubo una intervención con una fiscal de crimen organizado a la celda de este señor. Se encontró un televisor, un ventilador, celular. ¿Se acabó eso? Se acabó toda la joyería que este señor ha tenido. Acá, con este régimen especial, ustedes pueden observar que no existe ningún enchufe, ninguna instalación. Así termina Oscar Rodríguez Gómez. Ya, son exactamente las 5:15 de la tarde, se inicia el operativo de traslado. 28 sujetos condenados a cadena perpetua. ¿Estás preso? Yo estoy preso por homicidio, señor. ¿Qué estás acá, hermano? Por robo grabado. ¿Fuente de muerte, no? Sí. Me vaya donde me vaya, acabo bien parado. Condenados por asesinato, violación, extorsión y jefes de bandas. Todos criminales de alto vuelo, lucen sorprendidos, contrariados, están siendo fichados para ser enviados lejos del Lurigancho. ¿Por qué estás acá? Robo grabado. ¿Homicidio? Robo grabado, nada más. ¿Tú te acuerdas del karateka? Te pregunto, hermano, ¿por qué estás acá? No, homicidio. Wilson Vargas Lancho, alias Gringo, es el criminal que en el año 2004 asesinó sin compasión al campeón mundial de taekwondo, Ki Jun Lee. Un cobarde homicidio por resistirse a ser asaltado. ¿Dónde fue? ¿Quién fue teniendo? ¿Y solo que agarraron a ti? No, a mí solo, y a mi endosado. Hoy, este peligroso sujeto es en manos del INPI, encadenado y listo para ser enviado a un penal de máxima seguridad. Otro peligroso delincuente, condenado a cadena perpetua por ser parte de la temida banda, los Malditos de Santa Luz Mila, José Manuel Fernández Agüedo, alias Viejo Manolo, autor del asalto a la Universidad Católica, entre otras perlas. Yo estoy condenado por delito de secuestro. ¿Quién secuestró usted? Al amante de Venero, creo. ¿Qué banda pertenece? La banda con los Malditos de Santa Luz Mila, nada más. Ahí va. Son 28 internos condenados a cadena perpetua. Se ha detectado como consecuencia de la pena que tienen, que entre comillas no tienen nada que perder, se han estado prestando para realizar algunas actividades que alteran la seguridad de este penal. No eran ellos los autores, eran los burros, entre comillas. Todas esas conductas que ya se han detectado se acaban porque pasan a otro penal de mayor contención, que es el penal de Ancón 1. Juan Carlos, este es el segundo grupo. Son 20 internos, todos procesados por el delito de extorsión. Todos han sido encontrados en su celda con celulares. Hoy les llegó la hora. Este grupo de 20 presos se va al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco. 20 extorsionadores, entre ellos un colombiano y un británico. Todos intervenidos con celulares, con esa herramienta de extorsión y amenaza. Fueron sacados de sus pabellones estratégicamente, sin poder coger nada. Y ahí estaban, encadenados, siendo fichados para irse de viaje. Uno a uno subieron al bus del INPI, fuertemente custodiado por una decena de agentes. Ah!
Sin embargo, faltaba recoger a los más fuertes. Dos peligrosos y conocidos narcotraficantes, sindicados por la Dirando y el INPE, como los responsables de planear un cobarde atentado contra el juez Richard Concepción Carhuancho. El motivo, haber desarticulado sus organizaciones. Bueno, la información trasladada por la Policía Nacional y por el propio magistrado manifiesta su preocupación en ese sentido y el INPE toma la decisión. Vamos, sácalo. Rápido. Ahí está, Óscar Rodríguez Gómez. Óscar, ¿te vas de viaje? Sí. ¿A dónde? Por algo que no hice nada, por tu reportaje. ¿Reportaje? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la investigación de Guinar? Jamás comento nada, 17 años estoy preso. No tengo problema. ¿Qué tienes que decir frente al tema de Carhuán? Nunca en mi vida amenacé a Carhuancho, al juez. No tiene nada que ver. Un tipo respetuoso a las autoridades. ¿Cómo voy a amenazar a una autoridad? Nunca lo hice, nunca en mi vida. Niega todo, al mismo estilo del otro narcotraficante, Edwin Lagos Ramírez. Pero su suerte estaba echada. Fueron fichados y subidos al bus junto al grupo de extorsionadores. Saludos para los leones. Es un abuso, ese. Es un abuso, ¿sabes por qué te digo? Porque es falso. Me dice que le cogieron con 180 kilos, mentira. ¿Usted lo conoce a él? No lo conozco a él. Y otra cosa, yo no tengo ni un audio ni una publicación. ¿Están sentaditos juntitos, cara? Le voy a demostrar. Le voy a meter un habeas corpus. Es falso, todo es falso. Este es inventado, armado, ese. Así, en medio de la noche, emprendimos la marcha detrás del contingente del INPE, un viaje sin escalas hasta el recién estrenado penal de Cochamarca, en las alturas de Cerro de Pasco. Son exactamente las 5:30 de la mañana, han pasado más de 10 horas que salimos del penal de Castro Castro. El frío es bastante fuerte. Como vemos, este es un penal modelo, inaugurado en enero pasado. Y este va a ser el nuevo hogar en esta ala de máxima seguridad de estos criminales. Un penal de estreno, el más moderno y seguro del Perú, acogiendo una veintena de extorsionadores, de a los ranqueados narcotraficantes. Ahí está. Óscar Rodríguez Gómez, Juan Carlos, conocido narcotraficante, identificado como Turbo, llega a su nuevo hogar después de 17 años de pura condena en Ancón, en una cómoda celda en Castro Castro. Ahora es custodiado por dos agentes penitenciarios a más de 4.880 metros sobre el nivel del mar, a 10 grados bajo cero. Aquí el frío más álgido golpea. Aquí no hay celulares, no hay televisor, ni enchufes. Son fríos pabellones repletos de barrotes y celdas individuales con puertas de acero contraplacado. Esta es la fila de los 20 extorsionadores, incluido Óscar Rodríguez Gómez, identificado como Turbo, y Edwin Lagos Ramírez, alias JL. Ambos narcotraficantes que planeaban asesinar al juez Richard Concepción Carhuancho. Hoy están así, Juan Carlos, yendo a conocer su nuevo hogar. El primero en estrenar una de las celdas de este penal de máxima seguridad fue Edwin Lagos Ramírez. ¿Su baño? Esto no me lo va a tener. Televisor, celular. No hay enchufes. ¿Enchufes? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en Lurigancho, Castro Castro? ¿Ancón? ¿Ese sujeto viene de Ancón? ¿Y Croy? Se acabaron todo. El único acceso para que nosotros podamos hablar con él. ¿Por ahí ingresan sus alimentos? Por ahí van sus alimentos. Como pueden ver, contraplacada, no va a tener acceso para nada. Acero. El otro.
Tras él vino Óscar Rodríguez Gómez Oturbe. Espero que acá reflexiones, espero que acá te encuentres a ti mismo. Siempre he respetado la autoridad. Sí. Le pregunto, hace dos meses hubo una intervención con una fiscal de crimen organizado a la celda de este señor. Se encontró un televisor, un ventilador, celular. ¿Se acabó eso? Se acabó toda la joyería que este señor ha tenido. Acá, en este régimen especial, ustedes pueden observar que no existe ningún enchufe, ninguna instalación. Así termina Óscar Rodríguez Gómez. Junto a estos criminales, una veintena de extorsionadores, cuyos privilegios se acabaron para siempre. Cuídame. Este régimen es completamente distinto a lo que han estado acostumbrados estos delincuentes en Lurigancho, en Ancón y en Castro Castro. Aquí van a pasar 30 días sin visitas. Solo su abogado, 30 días para que recién salgan una hora al patio. Y uno por uno, no en grupo. Esto va a ser por 2 años. Así que, conozcan, los nuevos inquilinos la tienen dura, como debe ser. Le pido a la ciudadanía que confíe en nosotros. Este régimen es el más duro que tenemos. Tienen que reflexionar. Y si no, si se portara mal en alguna etapa, volverán a este lugar otra vez a recapacitar. Era momento de poner orden y así se ha hecho. Y más aún si se cuenta con un pabellón de alta de seguridad como el que hemos visto, se ha construido en Cerro de Pascua. Han visto ustedes las celdas realmente impactantes en el buen sentido de la palabra, apenas de 4 metros cuadrados, con estas puertas que se cierran pues de manera casi hermética y donde se conoce, no van a estar pues, esperemos, con los celulares negociando, extorsionando, tan diferentes, pero tan diferentes de las celdas de lujo que veíamos hace algunas semanas. Muy buen trabajo. Y ojo, que todavía están en camino y ahorita llegan los bloqueadores telefónicos y los grilletes. Se advierten nuevos vientos en el INPE. Que estos duren, por favor. Vamos ahora con otro tema y es que la vallada...